¿Qué dices? No sé de qué va todo esto. Ah, no lo sabes. Gracias en definitiva al conjunto de los por vuestro ejemplo de responsabilidad, cariño, y de civismo. Tengo una sorpresa para ti. Ah, sí, guarda, a ver. Pasa, pasa. Se llama Sorulalia y está recaudando fondos para un orfanato octogenario en Benicassim. Anda, bueno, encantado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Fresco! ¿Se quiere quedar usted a cenar o...? Por supuesto que quiero. ¿Y la cena? Enseguida. Está terminando el horno. ¿Y cómo es ese octogenario orfanato? Muy viejo, como sus residentes. Ya. ¿Quiere algo de beber, Sorulalia? Agua, del Jordán sí puede ser. Tenemos agua del grifo, que es el río que pasa por aquí. Oye, ¿estáis casados? No, pero estamos buscando fechas, que estos meses son un poco complicados. O sea, que vivís en pecado. ¿Os tocáis? ¡Pero bueno! Muy poco. ¡Luis! ¿Ha empezado ella? ¡Virgen Santa! Bien buena tiene que ser la cena para que me vaya yo mañana con una alegría. Que se va a quedar usted a dormir. Hijo mío, ¿no ves el telediario? Hace un frío horrible ahí fuera. Mujer, nosotros pensábamos que iba a quedarse solamente a cenar. ¿Qué pasa? ¿Queréis quedaros solos, no? Hoy toca fiesta, el día que nació Cristo, el niño sin pecado. Y vosotros, pecando, pecando y pecando. Sí, ya le digo yo que últimamente pecamos poco. Y como sigas hablando, aún menos. ¿Qué pasa? ¿Tenéis problemas? Yo la verdad es que no os veo como pareja. Claro, usted es la experta. Ha estado usted con tantos hombres. De mi vida privada no se habla. Pero... ¿os habéis pensado daros un tiempo? Sois una pareja poco comunicativa. Seguro que hasta os guardáis secretos. Nuestros problemas son pasados. Ya están solucionados. Ajá. Lo sabía. ¿Y qué ocurrió? Cuernos, incesto, pederastia, necrofilia... Bueno, ya basta, ¿eh? Mira, Juana, no puedo soportarlo más. Te lo juro que lo he intentado, pero no puedo. Vete de esta casa ahora mismo. Pero si la casa es de mis padres. Joder, es verdad. Bueno, pues me voy yo. Y que disfrutéis de la Navidad, de la Nochevieja y de todo lo que queráis. Que yo me voy. ¿A dónde? A Benicassim, porque resulta que aparte de playas, tiene una residencia, vamos, de infarto. Y a usted, gracias por venir aquí y destrozar una pareja feliz. Que sí, que te calles. Te has pasado un poco, ¿no? Perdona, pero lo he hecho de puta madre. ¿Y tú? ¿A dónde vas a estas horas? Casi se nos acopla otra noche más. Joder con la hermana ingeniero. Si al final va a ser la tonta. ¿Y el horno qué? ¿Qué va a pilas?